mitad de la noche, todo se encontraba en silencio. Se podía escuchar apacible el sonido de los grillos y el rítmico tic-tac del despertador. El celular empezó a sonar. Rachel, en la cama, se revolvió inquieta y lo buscó sobre el buró. Se da cuenta que se encuentra al lado opuesto y le dice a Daniel, su pareja, con voz adormilada: Dani, acércame el teléfono. ¿Dani? Oh, por Dios. Un tanto fastidiada por el hecho, finalmente decidió pasar el brazo y medio cuerpo alrededor del bulto que había a su lado para tomar su celular, mientras se preguntaba quién podría estar llamándole a tal hora de la noche. ¿Hola? Hola, Rach. Soy Dani. Siento despertarte, cariño. Yo no podía dormir, así que tomé un paseo, pero me he encerrado afuera y no cogí mis llaves. ¿Puedes venir a abrir la puerta, por favor? Rachel revisa el teléfono y atónita observa la foto de Daniel en la pantalla. Confundida, voltea un poco a ver el bulto que se encuentra junto a ella y que ahora sabía que no era Daniel.